La criptozoología es el estudio sobre animales extintos o mitológicos, cuya existencia puede ser improbable. En términos sencillos, es la investigación de animales ocultos. Para evitar malentendidos, llamémoslo pseudociencia. Si eres un gran conocedor de esta pseudociencia, de seguro conoces la historia de Pie Grande, el chupacabras, el hombre murciélago, etc. Sin embargo, en el desierto de Portugal, pareció encontrarse una criatura que sería apodado como el Pie Grande portugués. Y es que sus 2 metros de alto no pasaron desapercibidos para aquellas personas que se encontraban en el lugar. El video y toda la información que se tiene hacen referencia a un desierto. El desierto en Portugal se encuentra en el archipiélago de Madeira, una región autónoma de Portugal, situada en el norte del Atlántico a 1000 kilómetros desde el continente. Madeira tiene un gran número de especies endémicas, incluyendo un murciélago nativo y tarántulas del tamaño de una mano. Lo que se ve es aterrador, y a juzgar por los movimientos que realiza, no parece que fuera hecho por computadora. La criatura en cuestión parece sacada de las más aterradoras películas de ciencia ficción. No se sabe quién grabó el video, ni bajo qué circunstancias, ya que fue publicado hace un mes aproximadamente, pero no se tiene ningún registro de hora. En el video se puede ver a una misteriosa criatura de unos 2 metros de altura, con una espalda encorvada, los brazos muy largos y caminando a 2 patas lentamente, mientras inclina su cabeza. La extraña bestia se oculta perfectamente con el entorno. Son muchas las teorías acerca de qué puede ser. Algunos apuntan que puede ser una persona disfrazada o bien hecho por CGI. Sin embargo, las hipótesis más comentadas son que se podría tratar de un nuevo animal encontrado o quizás un humanoide extraterrestre que deambulaba por el seco desierto. El video grabado lo dejaré a continuación. Juzga tú mismo o tú misma y comenta qué te pareció. ¿Dónde está ahora, po? Ala, ala. Me encantaría que debatieran en los comentarios acerca de qué podría ser esta extraña criatura criptozoológica. Un saludo a todos, soy de Chris Alfaí. Adiós.